necesitamos tu colaboración en Mauritania? Bueno, como sabes, en Mauritania en 2012 hubo una crisis alimentaria que afectó, como en todo el Sahel, a millones de personas, provocada por una combinación de sequía, malas cosechas y alza de los precios de los alimentos. Este año la cosecha ha sido mucho mejor, pero siguen habiendo millones de personas muy vulnerables que quedaron muy afectadas por las consecuencias de esa crisis. Su vida no está en riesgo, pero sí su sostenibilidad. Como Oxfam Intermón, seguimos acompañándolas, como venimos haciendo en los últimos años, para que las familias más vulnerables puedan diversificar sus cultivos, puedan aprovechar mejor el agua para obtener mejores cosechas, puedan acceder a mercados y puedan reclamar sus derechos ante los gobiernos. En Mauritania, concretamente, apoyamos en más de 60 pueblos pequeñas cooperativas de mujeres que, por ejemplo, producen yogur para el mercado local, o dos centros de secado de pescado, varios centros de pequeña ganadería con gallinas, con pequeños animales, que realmente complementan la dieta y los ingresos de las familias. Juntos podemos conseguir que tengan alimentos para siempre y que estén mejor preparados para la próxima crisis, que sabemos que habrá un nuevo ciclo de sequías, pero si encuentra a las familias mejor preparadas, gracias a la colaboración de nuestros socios y donantes, podremos evitar las consecuencias de esas crisis. Pensamos que es muy importante seguir acompañando, como venimos haciendo, a estas familias para que con su esfuerzo y nuestro apoyo consigan alimentos para siempre.